from every single direction, and we just have to be mindful in terms of the impact that our activities are with the community, making sure the deputies stay safe out there, doing the right thing, and we're constantly criticizing what we're doing, getting that feedback, making sure the folks out on the field understand the impact of what they're doing. Controversial decisions are definitely part of any position of responsibility. Are you surprised by the vitriol or the drama that surrounds some of the things that you say and do? Well, it's kind of disappointing that people somehow can say, oh, I'm lying, I must be lying. You know, it's a favorite line. He's not telling the truth. And when I was a deputy, when I was a sergeant of the department, I spoke truth to power in the most oppressive environment possible, which is under the administration of Lee Bach and Paul Tanaka, who are both federal inmates as we speak. And they really knew how to destroy careers. And I didn't care because I came across corruption, cheating. I pointed it out. I put it in writing. I said, I'm not going to participate. And this is going to lead to the downfall of the organization. I was laughed at, ridiculed, isolated, pretty much sent to the gulag. But I realized it was more important to me, my credibility, my integrity, than to buy into a corrupt system, the good old boy crowd. In terms of recruitment, you have approximately 630 retirees. Are you worried about being able to garner the talent you need to continue with community safety? We expect that we're going to continue to hire the best and the brightest to come, and we're hiring locally, not out of state anymore. We want our local kids to grow up to become deputies serving their own communities. We're going to raise our minimum education level in January 1st to an associate's degree. And I think we're going to be the first large organization to do that. And so we're going to have a supply of very good candidates from now into the future. Are you incorporating additional things into training once that happens in terms of sensitivity and de-escalation and all of those hot topic buttons that are... All those hot topic buttons that politicians are jumping on the bandwagon to say we are already doing those things. Implicit bias training. We have a lot of de-escalation training. We have a crisis intervention training. And a lot to do with, with dealing with the homeless, for example, with the mentally ill. We're constantly training. What kills us, though, is when there's a budget crisis, the first thing that gets sacrificed is training. And that's the thing what we need the most, and we need to meet more of it. So we're kind of robbing Peter to pay Paul to see where we can get the training to happen, and let's see what happens. All right, last word. What are you most proud of in your term so far? You've been on board since 2018. What are you most proud of what you've been able to do? I think the permanent ban on ICE is an important achievement. I think the body cameras, those are two big campaign promises that I fulfilled. So we're well on our way to achieve all of the campaign promises I set out, because I want to make sure I did what I set out to do, which is to serve the community and make it safer for everyone. Join Councilmember Mitchell Farrell, Mayor Eric Garcetti, and City Attorney Mike Feuer for a special dialogue entitled Standing Up Against Hate. The online event will take place on Friday, September 18th at 12 p.m. and will feature leaders in the LA transgender and non-binary community. Standing Up Against Hate will discuss strategies to combat the rise of incidents locally. Check it out on lacityview.org/live. Councilmember Gil Cedillo is hosting domestic violence workshops for anyone who is a victim or may know someone who is. These workshops are in multiple languages and are happening throughout September into October, which is Domestic Violence Awareness Month. For more information, visit facebook.com/CMGilCedillo. The Latino Theater Company will be streaming an archival recording of This Is a Man's World, written and performed by Sal Lopez. The production is billed as a solo, semi-autobiographical coming-of-age story. Streamings are set through September 17th. Visit thelatc.org for more information. And that's a look at some virtual things to do.
Not sure who to contact in Los Angeles when you have to request bulky item pickup, graffiti removal, report animal-related services, notify the city of illegal dumping, pothole repair, street sweeping, find city resources, pay your LADWP bill, and so on and so on and so on. Well, thanks to the updated MyLA 311 app, you have the answer to all your questions in the palm of your hand. Just visit the App Store on iOS or the Google Play Store on Android and download the free MyLA 311 app. How does it work? Well, let's take a bulky item, for example. It's way too big to fit in your car, right? Just open up the app, touch the Create a Service Request tab, and this takes you to the Create Service Request page. Under Popular Service Request, right on top of the list is Bulky Items. Touch the tab and a new window opens up. If the item does not belong to you, touch the No button and fill out the required information. Check this out. You can hold and drag to move the pin or enter the street address or intersection below. Moving the pin is handy when the location needed does not quite match up to the nearest address or intersection, such as along park trails, the LA River, or on vacant lots. Hit the Done button when you are ready to move forward. Our new MyLA 311 system will now inform you of other open service requests at the same location to avoid taking duplicate requests. Next, touch Details. You'll notice there's quite a selection of bulky items to choose from. Once the item and quantity are selected, you can help us by providing even further details by touching the select location of the item. You can even add more than one item to this service request. Once all the items are added, touch Done. If you haven't registered for an account, we'll talk more about that in just a bit. You can enter your contact info or choose to submit anonymously. Next, you can add a photo by taking one using the app or by using an existing picture on your phone. It's especially helpful to city departments if you include comments about hard-to-find locations such as next to this address in the vacant lot under the palm tree. You'll notice a targeted service date has just been added. This is the date you will need to have your bulky items out on the curb by 5 a.m., if not out already. Then, all you need to do is hit submit and confirm your service request, and you're done. A service request number will pop up. From here, you can create another request for this or another location, return to the homepage, or exit the app. But before you go, you'll see we provided the information of the appropriate agency handling your specific request. This will help you follow up if necessary. Let's go back to the homepage to check out some more details. Now, in order to view your service request, you first have to log on or register for an account. If you have an LADWP online account, you can use that login information. If not, you can still create your own MyLA 311 account. The process is very similar to most online accounts. You can also find city facilities near your current location by selecting the city info icon. You can either enter an address or touch the funnel icon to narrow or expand your search. Simply select the areas or services you are looking for and then touch the icons that pop up on the map. You can look up information about city services from our city services directory. Other options include city bill pay and even viewing city social media feeds using City Hall News. Now, if you prefer to use the service from your computer, simply go to lacity.org and click the 311 icon and then select your choice from the menu. My LA 311, it puts the power of City Hall in your hands.
Buenos días, bienvenidos a la Junta del Concilio. Hoy es septiembre 15. Señora secretaria, por favor, pase lista. Señor Blumenfeld, Blumenfeld presente. Bonin, Bonin presente. Buscaino, presente. Cedillo, presente. Harris Dawson. Concejal Harris Dawson. Koretz. Krikorian. Concejal Krikorian, aquí. Lee, presente. Martínez, presente. O'Farrell, presente. Price, presente. Rodríguez, presente. Rue, presente. Wesson, aquí. Tenemos 12 miembros, señora presidenta, y tenemos quórum. Aprobar los minutos de septiembre 9. Siguiente, la resolución para aprobar. El señor Buscaino lo respalda. Señora presidenta, hoy es martes y vamos a hacer el saludo de la bandera. Por favor, todos pónganse de pie. Mire la bandera y repita. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Gracias, señor Rue. Señora secretaria, pase la agenda. Señora presidente, quiere que el concilio, todos los artículos que están en la agenda sean escuchados sin protesta. Todos se van a escuchar de 2 a 14. Son artículos donde ya se ha hecho la audiencia. De 15 a 25 son artículos donde la audiencia no se ha hecho. Se requiere 10 votos para que sea considerado sin ninguna protesta. Esos artículos están enfrente de nosotros, miembros. ¿Quieren llamar a alguno de esos artículos especial? Por favor, levante la mano virtual, señor Buscaino. Señora Presidente, el número 10, solamente número 10, para hacer una moción o para hacer comentarios. Comentarios. Gracias. Señor Bonin. Buenos días, señora presidenta. Gracias. Quiero llamar al artículo número 4 especial para comentarios. Y quiero llamar al artículo 14 especial para hacer una enmienda técnica, la cual puedo leerla en la grabación. Ahora la enmienda dice: muevo que el asunto de educación de salud del reporte relativo al mandatorio de entrenamiento para todos los concilios de vecinales 20029, que sea remueva la frase el Departamento de Derechos Civiles y cualquier otro departamento relativo. Yo lo respaldo. ¿Tiene algún otro? El otro sería el 20, la notificación para hacer una audiencia pública. He entregado una moción sustituta donde tiene una recomendación acerca de las condiciones de este proyecto. ¿Hay alguien que lo respalda? Creo que era el señor Harris Dawson. Lo respaldo. Gracias, señor Harris Dawson. ¿Algún otro, señor Panin? Sería todo. Gracias, señor O'Farrell. Gracias, señora presidenta. Artículo número 9 para hacer comentarios, por favor. Muy bien, gracias, señor Krikorian. Disculpe, gracias, señora presidenta. Artículo número 9, el señor O'Farrell y yo queremos presentar una moción, enmienda. ¿La puede leer para que conste en el récord? Sí, las instrucciones son como siguen.
instruir al departamento de A reportar inmediatamente para continuar el programa cuando hagan los reembolsos de FEMA y se reportar los pasos necesarios para inscribir a personas de la tercera edad. Sé extender el programa de comidas hasta finales de octubre y que se ha reportado el costo del aplazamiento del programa, de reportar programas alternativos para comidas para las personas de la tercera edad. 4 es una recomendación que voy a agregar. Lo que le leí fue un reemplazo para recomendación a número 2. Y recomendación número 4 la voy a agregar para pedir que el control de la ciudad tome todos los pasos necesarios para ayudar al personal para implementar y hacer más rápido un sistema de pagos para asegurarse de que los restaurantes puedan tener un pago a tiempo para negocios que están sufriendo, y eso está respaldado por el señor O'Farrell. Creo que el señor Harris Dawson lo va a respaldar. Señor Harris Dawson, ¿puede confirmar? Confirmo mi respaldo. Señor Kekorian, ¿lo puede mandar a la secretaria, por favor? Sí. ¿Algún otro artículo, señor Kekorian? No, creo que es todo. Gracias. Señora secretaria, ¿qué artículos podemos votar donde ya se tomó comentario público? Los artículos que el concilio puede tomar en consideración ahorita, 2, 3, 5 a 8 y 11 a 13. Gracias. Ahora vamos a votar en estos artículos. Tome votación. Blumenfeld, sí. Gracias. Bonin. Bonin, sí. Buscaino, sí. Cedillo, sí. Harris Dawson, sí. Koretz. Krikorian, sí. Lee, sí. Martinez, sí. O'Farrell, sí. Price, sí. Rodriguez, sí. Rue, sí. Wesson. Sí. Con 13 sí, estos artículos son adoptados. Gracias, señora secretaria. Hay que seguir a tomar comentario público. Por favor, puede leer la información. Como está indicado en la agenda, miembros del público que desean ofrecer comentarios públicos, llamen a 669 y use el número de ID 100-8466. Nuevamente puede llamar al número 669-254-5252. El número de la junta es 535-8466. Nuevamente llame 669-254-5252. Use ID de la junta 535-8466. Luego oprima la numeral y oprima la numeral nuevamente cuando le pidan el ID. Ya cuando esté la junta, presione estrella 9 para pedir hablar. Señor Kekorian. Gracias, señora presidente. Mis disculpas. Cometí un error cuando hice la moción. El señor Harris Dawson y O'Farrell estábamos representando, y disculpe que usted estaba la que lo estaba respaldando. No leí la moción. Que esté en el récord de que yo voy a respaldar la moción en el artículo número 5. Entiendo de que va a haber una segunda oportunidad para la audiencia en artículo número 2 en la agenda del día de hoy, y quiero que explique cuáles son las reglas para hablar. Gracias, señora presidenta. El artículo 20 va a tener otra audiencia. Las partes que están interesadas en el artículo 20
el aplicante 5 minutos para presentar su caso. Los miembros del público pueden hablar acerca de ese artículo, artículo 20, que es parte del comentario público regular, para miembros del público. Cuando esté llamando y sea su turno hablar, por favor diga qué número de la agenda va a hablar. Tiene 1 minuto para hablar por cada artículo, hasta 3 minutos en total. Y si desea comentario público, primero hable acerca del artículo primero en la agenda, y le vamos a decir ya cuando se haya terminado su tiempo, cuando hable acerca de los... El tema de la agenda, tiene que estar hablando del tema de la agenda. Si no está hablando acerca del tema de la agenda, o si no, pues claro que está hablando acerca del tema de la agenda, le vamos a dar una advertencia de mí o de la presidencia. O si no se queda hablando del tema, lo vamos a cortar y usted va a ceder el resto de su tiempo para hablar. Vamos a tomar 40 minutos total de comentario público. Los artículos que están hablando para comentario público es 1, 9 y 14 hasta 25. Y finalmente, las personas que están llamando, como dije, Zoom ha cambiado a las normas técnicas. Antes podíamos incluir a cada persona en la junta, ahora lo tenemos que mover a una persona a la vez. Cuando escuche que alguien le habla, es de que usted ya está en la junta y es su turno para hablar, y déjenos que saber qué número de la agenda quiere hablar. Desafortunadamente, cuando usted esté en la sala de espera, va a escuchar música. Por favor, y yo sé que usted va a estar escuchando, ya sea por el canal 35 o algún otro aparato electrónico. No solo escuche el aparato electrónico, porque se atrasa y va a causar mucha confusión. Si usted solo está escuchando al aparato, por favor, si escucha que alguien le habla, por favor pare de estar escuchando el canal 35 o su otro aparato. Apague el volumen y diga qué número quiere hablar, y luego puede empezar a hablar. Gracias. Y el artículo 20 nos vamos a enfocar después en la junta. ¿Puede explicar nuevamente cuáles están disponibles para comentario público? Señora secretaria, yo lo puedo repetir. Los temas que puede hablar es 1, 9 y 14 a 25, y las secretarias me pueden corregir si estoy equivocado. Eso está correcto. Gracias, vamos a tomar a la primera persona. El que termina con 0048, diga qué número quiere hablar. Persona llamando, que el número telefónico termina en 0848. La persona que está llamando con el número telefónico 0848, diga qué número quiere hablar de la agenda. Persona que está llamando en 8581, diga qué número quiere hablar en la agenda. Persona que está llamando en 8585, diga qué artículo en la agenda quiere hablar. Tony Bill de Venice Place, ¿qué número de la agenda quiere hablar? En la propuesta de Venice Place es artículo 20. Creo que sí, no dice aquí. Por favor, apague su teléfono porque estamos escuchando el teléfono sonando. Ya lo apagué. Tiene 1 minuto para hablar acerca del artículo 20. Hace 8 años este proyecto tomaba sentido, hace 8 meses tomaba sentido. Con COVID todo ha cambiado, nada para lo mejor. Este es nuevo trato. El siguiente año el 30% de restaurantes van a cerrar permanentemente, y otros negocios también. Antes no había ningún negocio. Venice Place es un oasis que va a salvar restaurantes, y los restaurantes van a salvar
al vecindario, promete seguridad, que esté limpio, y mientras tanto tienen que acostumbrarse a que las personas estén durmiendo en las calles, pero Bennett's Place pueda que salve la vecindad. Esta es su última oportunidad para que haga este proyecto con el voto correcto. Gracias. Gracias. Siguiente llamada. Persona que está llamando 8958, diga qué número quiere hablar. Persona que está llamando con el número telefónico 8958, diga qué número quiere hablar. Hola, es Stephanie Holmes en artículo 20. Buenos días, tiene un minuto para hablar, siga. Gracias. Mi nombre es Stephanie Holmes, vivo en Bennings. Vivo en la Oakland 643 Indian Avenue, hace unas cuadras del sitio del proyecto y apoyo este proyecto. Originalmente, cuando primero escuché acerca de este proyecto, pensé que era muy grande, hace 8 años, pero los organizadores del proyecto han hecho alcance en la comunidad y han escuchado las preocupaciones, que ese normalmente no es el caso con desarrollos en Venice. Y agradezco que hayan hecho todo eso de hablar con las personas, con todas las juntas, y apoyo al proyecto, y espero que sea aprobado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Siguiente llamada. Por favor, ¿puede apagar su aparato para que lo podamos escuchar? Diga su nombre y qué número de artículo en la agenda quiere hablar. ¿Me puede escuchar? Sí, sí lo podemos escuchar. ¿Qué artículo quiere hablar? Quiero hablar, artículo número 20. Tiene un minuto, siga. Sí, mi nombre es Frank Miller. Estoy llamando para apoyar el proyecto de Bennett's Place. Mi casa está en la vecindad de Oakland. He estado aquí 17 años, casi 20 años en Venice. Mi opinión formó después de haber participado en 12 juntas en los últimos 8 años. Antes no sabía qué pensar a apoyar completamente este proyecto. Pienso que esto sería fantástico para crear trabajos en la comunidad local en Venice y los vecindarios al lado, y va a ayudar a recuperar este Kenny, Abbott Kenny. Yo he visto que muchos negocios pequeños han cerrado para siempre en F. Kenny. Y yo creo que una infusión como un proyecto como esto va a ayudar mucho al vecindario. Un pequeño comentario es de que está abriendo la comunidad para abocar mejor lo que ha estado ahí por décadas. Gracias. Gracias, ya se terminó su tiempo. Gracias por llamar. Siguiente llamada. Por favor, puede apagar su aparato. Persona que está llamando con número de teléfono 4448, diga qué número de artículos quiere comentar. Por favor, apague su aparato. ¿Qué artículo en la agenda quiere hablar? Número 20. Tiene un minuto, siga. Mi nombre es Gideon, abogado aquí para locales 11 y como 20,000 miembros que les importa que protejan a los miembros y necesitan albergue. Por eso es de que están los locales están apelando el día del proyecto. ¿Sigue las normas? No está correcto. Necesita 3 incentivas de viviendas. Para obtener esas viviendas, el proyecto tiene que ser primordialmente residencial. Es un proyecto con 78 hoteles, cuartos de hoteles. No.
Y la incentiva en el código explícitamente dice la definición de 13 o 9, que en inglés simple dice que es comercial, no residencial, periodo. En fin, no califica para el incentivo. Por eso es de que el concilio Bonin diga no niegue la apelación. Gracias. Siguiente llamada. Persona que está llamando con el número de teléfono 6900, diga el número de artículo en la agenda que desea comentar. Persona que está llamando 6900. Hello. Buenos días. ¿Qué número en la agenda desea hablar? El de Venice Place, el número 20. Siga, tiene un minuto. Muchas gracias. Yo vivo en el lado de Oakwood y apoyo a Venice Place. Hemos hablado con los vecinos y todos apoyan el proyecto de hotel. El hotel está a distancia donde puede caminar desde mi casa y va a beneficiar a Venice y las personas que nos vengan a visitar, dándoles un lugar donde ellos se quedan y tienen la zona para el hotel. Ellos han ido tras todas las aprobaciones, el concilio de Venice, todas las aprobaciones de la ciudad, hasta unos meses durante el proceso los desarrollantes han escuchado a los vecinos las preocupaciones y han cumplido con los pedidos del vecindario. Como administración, es de que el desarrollante ha estado siguiendo todas las normas. Por favor, haga lo correcto y permita que el desarrollo de Venice Place sería una ventaja para Venice. Muchas gracias. Siguiente persona. Por favor, apague su aparato. El número de teléfono 106, diga su nombre y qué número de la agenda quiere hablar. Mi nombre es Steven Gugowicz y quiero hablar en el artículo 20. Tiene un minuto, siga. Sí, hola, he sido residente de Venice por 4 décadas. He estado un profesional practicando. Vivo menos de 3 cuadras del proyecto. Y he estado en esta locación desde 1990. Monto mi bicicleta y paso por este sitio por años. Y siempre digo que una parte responsable tenga los recursos para ayudar a este proyecto. Estaba emocionado en 2020 cuando aprendí del proyecto de Venice Place. En los últimos 8 años he trabajado con los otros y en el proceso de una manera sensible y responsable. Esto está apoyado por el West LA para negar la apelación para el proyecto de Venice Place y que sea aprobado con condiciones. Este proyecto está apoyado por la mayoría de los residentes de Venice y cuando sea completado va a ser un área turística en el área para los residentes y los visitantes. Gracias. Siguiente llamada. Llamada número teléfono 5443, diga el número de agenda que desea comentar. Persona llamando, que está llamando con número 45443, diga el número de la agenda que... Mi nombre es Ron Schaubenock. Estoy apoyando artículo 20. Vivo en Venice, en Westminster Avenue, hace unas cuadras, y apoyo el proyecto de Venice Place. Está emocionándote y va a recapturar el espíritu original de South Abbey. Kenny va a ayudar recursos en la comunidad donde los visitantes pueden quedarse y mejorar la economía local.
Y el comisionado de los planes, los últimos 8 años se han hecho muchas juntas y se han modificado como resultado el proyecto conforma con todos los códigos en términos de la altura, códigos de tráfico, y tiene el apoyo local. Por favor, acepte el proyecto y la visión del futuro y apruébelo sin hacer más retrasos. Gracias. Gracias, siguiente llamada. Dígalo. Persona llamando 1146, diga su nombre y el número del artículo a la gente que desea hablar. Persona que está llamando con número de teléfono con 1146, diga su nombre y el número del artículo que desea hablar en la agenda. Hola, estoy hablando artículo número 20. Siga, tiene un minuto. Mi nombre es Lisa Dempster, soy residente de Venice en el lado Oakwood. Apoyo al proyecto de Venice. He ido a varias juntas, he escrito cartas para apoyar en los últimos 8 años. Me he impresionado a nivel del enlace de involucramiento de la vecindad. Ellos están escuchando a los vecinos y han hecho todo lo posible en términos de tiempo y energía para construir un proyecto que sea dentro de todos los requisitos de códigos. Les pido que aprueben el proyecto que va a traer trabajos a Venice y dólares de turismo que necesitamos. Y este es el tipo de proyecto que la comunidad necesita. Gracias. Siguiente llamada. Llamada, número de teléfono 9762, diga el número de la agenda que desea hablar. Persona que está llamando con número de teléfono 9762, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Mi nombre es Dylan Lee Gilgimian y quiero hablar 20. Buenos días, tiene un minuto, siga. Gracias, yo estoy apoyando este proyecto. Quiero repetir lo que he escuchado de otras personas que lo apoyan y quiero agregar otro pensamiento, que es la característica de Venice ha sido impactado por las rentas a tiempo. A corto tiempo traen basura, falta de respeto y reemplazamos los vecinos con personas extrañas. Y eso ha cambiado la estructura de nuestra comunidad. La única respuesta es de hacer resolver el problema de viviendas no permitidas. Si decimos no a Airbnb y si decimos no a un gran hotel, entonces estamos aceptando el Airbnb y va a resultar en las rentas del mercado negro. Quiero decir otra cosa, que ese es un proyecto. Gracias, señor. Siguiente llamada. Persona que está llamando con 0806, diga su nombre y número de la agenda que desea hablar. Persona que está llamando con número de teléfono 0806, diga su nombre y número de la agenda. Mi nombre es Ali Milstein. ¿Me escuchan? ¿Qué número de la agenda quiere hablar? Ale Milpin, quiero hablar acerca del artículo 20. Solo quiero anotar para que el récord. Me sorprende que todas estas personas han estado apoyando y no sé cómo eso funciona porque he estado aquí desde las 8:15. Yo soy Ale Dean. Soy residente de 30 años. Siento que el corazón del asunto es que el concejal Bonin llamó esta moción 245 porque reconoció que después de 8 años y tal vez la persona que aplicó intencionalmente no incluyó a los miembros de la comunidad históricas.
Él habló con una persona de esa comunidad por la primera vez ayer, la comunidad donde escogió tener su hotel es en la comunidad Oakland, y esa comunidad, dice las voces de esta comunidad histórica de negros, cafés, todas esas voces nos han escuchado, se han quedado sin voz, han sido insignificantes e ignorados. Gracias. Siguiente llamada. Persona llamando en 4427, diga en su nombre y número de la gente que quiere hablar. Persona llamando con 4427, diga su nombre y el número de la gente que desea hablar. Persona llamando con número de teléfono 4427, diga el número de la agenda que desea hablar. ¿Está ahí? Persona con número de teléfono que termina 6656, diga su nombre y número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con número de teléfono 6656, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Hola, este es Dan Abrams. Soy el aplicante con artículo 20. Es mi entendimiento que se me va a escuchar después de comentario público. Esto es correcto. Se le va a dar una oportunidad separada después en esta junta cuando abramos nuevamente las líneas telefónicas. Usted puede hablar nuevamente. Gracias. Siguiente llamada. Persona llamando con número de teléfono 0861. Persona llamando con 2343, diga el Robin, en artículo 20, tiene un minuto, siga. Lo más importante que se debe recordar aquí con el proyecto de Abbott Kinney es de que está en la zona costal y lo que sea legal en otras partes de la ciudad no es legal aquí. El plan costal, el uso del terreno, pasa del plan de comunidad. Aparte de eso, Venice es una comunidad de costa especial donde requiere más protección bajo la ley. De hecho, Venice es una comunidad más protegida en el estado y en la nación. Requiere de que la característica sea protegida y el CDP no habla acerca de eso. Yo creo que ha dado presión para aprobar este proyecto. Concilio, no sé, aparte de estos errores, ustedes representan a las personas y no a las personas que tienen este desarrollo. Gracias, señor Bonner, por su apoyo. Gracias, Concilio. Siguiente llamada. Persona llamando con número de teléfono 7551, diga su nombre y qué número en la agenda desea hablar. Llamada, persona llamando con 7551, diga su nombre y el número de artículo que desea hablar. Hola. ¿Qué número de la agenda desea hablar? 20. Siga, tiene un minuto. Hola, buenos días. Concilio y personas asistiendo. Mi nombre es Alan Frisca-Tabor.
residente de la cuarta generación, soy dueño de una casa e incluso de una propiedad de ingreso. Estoy declarando en apoyo al proyecto para traer nuevas oportunidades y empleos, especialmente en estos tiempos difíciles. Pienso que va a beneficiar el comercio y también la sección residencial. Y creo que Dan Abrams ha sido tan persistente y transparente en términos de oposición. Quiero que consideren de dónde viene, oficialmente no racial o de ingreso, debe de ser factorado en este proyecto. Espero que se lleve a cabo este proyecto y le deseo a Dan Abrams y el proyecto lo mejor. Gracias. Persona llamando con 5576, diga su nombre y número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con 5576, diga su nombre y número de la agenda que desea hablar. Mi nombre es Mike Scheibel y es el número 20 en la agenda del proyecto de Venice. Tiene un minuto. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Mike Scheibel. Aprecio la oportunidad. Yo vivo en la sección de Oakwood de Venice. He sido residente por casi una década. He estado trabajando y viviendo en el área por más de 3 décadas y aprendí acerca del proyecto de Venice hace unos años. Este es la parte más diversa de ingreso bajo personas de color. Todos mis vecinos y yo no queremos este proyecto. Con las personas que he hablado para cambiar el orgullo de Venice, va a beneficiar de los trabajos que este grupo ha dicho para ayudar a las personas locales. Muchas veces que nuestro vecindario necesita todo el apoyo. Nosotros apoyamos este proyecto, yo y mis vecinos. Es una oportunidad para el futuro de parte de mí y nuestros vecinos. Por favor, ayude a construir un mejor mañana. Gracias. Siguiente llamada. Persona llamando 6266. Diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Por favor, apague su aparato. Persona llamando en 2616. Diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Sí, es Eric Previn. Quiero hablar acerca de todos los artículos. Tiene 3 minutos y para 1 minuto para comentario público general. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dana Sales de 360. Ese es acerca del artículo 20 y buen trabajo de seguir en el vecindario la consumción de alcohol y una línea de bebidas alcohólicas desde el hotel que va a ser construido, y han tratado de bloquearlo y va a seguir. Y quiero felicitar a las personas, el tío de Mecho, para haber pasado esto. Pero el 21 es la oficina del señor Harris Dawson. Está pidiendo cientos de miles de dólares en un gabinete vacío para fondos, en un gabinete vacío para obtener fondos para 220 mil dólares. Sacar a Andrew Weston o Curtis Ernest o estos señores que están tomando promociones o ascensos durante un periodo donde la ciudad no solamente está cortando o se están preparando para cortar. Sí, escuché a Kirk Corey en 97
millones de dólares. Todavía no hemos empezado. Estamos financieramente en una posición muy mala. Señor Previn, tiene que hablar acerca de los números de la agenda. Lo voy a... Siga hablando. Ese es para el 21. De todo, por favor, no me quite mi tiempo. Sería inapropiado. Déjeme terminar. ¿Dónde estoy? Con tiempo. Me acaba de interrumpir. Yo no sé por qué hizo eso. Pero de todas maneras, hay muchas cosas en esta agenda donde no se nos permite hablar como cortesía. Voy a evitar eso. Quiero saber que si el programa de piloto CD1, que el señor Cedillo, para tener distanciamiento social, si les van a dar multas a las personas en los parques, porque eso es algo que nadie favorece o nadie quiere. No queremos ser molestados, hostigados, o que estén castigando a las personas por estar en sus vehículos en temperaturas de 110 grados. Pero no sé dónde estoy con tiempo porque me interrumpió. Pero voy a decirle que me da gusto que Buscaino y O'Farrell tienen en mente de mantener los lugares de alcohol de breweries abiertos. Pero ahora están listos de nuevamente. Hay que darles ayuda. Señor Previn, hable acerca de su comentario general público. Mi comentario público general es acerca de la oficina que todos ustedes aspiran a tener, que es la silla de supervisor. Yo sé que la señora Martínez estaba, y también Corretz, ya cuando se caiga en su cara de su trabajo, va a estar viendo cuidadosamente. Y señor Weston está tratado ahorita para meterse ahí tomando dinero de Exxon. Y nuevamente, que es un editorial en el periódico de Los Ángeles, y le voy a pedir a Chuck Melly y a Melinda Abdullah que piense antes de vaya atrás Holly Mitchell. Ella y Herb Wesson no han hecho buen trabajo. Es el concejal Martínez, donde que dijeron que hay que reducir el público por un gran porcentaje de teletest, y ahora tiene la grande idea de hacer todas las juntas públicas para no discutir con el público la agenda, porque ya terminamos. Muchas gracias. Siguiente llamada. Persona llamado con 7660, diga su nombre y número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con número de teléfono 7660, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Mi nombre es Robert Haas y soy dueño afroamericano, que es parte de la familia de Taper de Ocupar Venice. Desde que inició, lugar para visitar en Venice está limitado, es muy difícil. Estoy a favor de este proyecto Venice Place porque es una oportunidad de un comienzo nuevo para darle a esta comunidad. Yo creo que incluye a los residentes locales, incluyendo a personas visitando, sino tampoco va a ayudar a las áreas locales, pero también da una oportunidad. Da un espacio para las personas de cerca y de lejos que se reúnan, y eso es mi tiempo. Siguiente llamada. Persona llamando 1573, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con número de teléfono 1573, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Persona con número
número de teléfono 1573, diga su nombre y el número de la agenda. Sí, soy Jibra Sanyos. Quiero hablar acerca del número 20. Tiene un minuto, siga. Yo he vivido en el vecindario de Oakland por ya varios años y hablo por varios residentes que firmaron una petición oponiéndonos al proyecto. Pedimos que el concilio niegue este proyecto a un lugar donde problemas económicos y raciales están al frente. Es importante que el concilio tome su tiempo y considerar el impacto que va a exasperar el proyecto. Es un lujo en un vecindario de bajos recursos. El proyecto es el proyecto más grande no residencial en Lincoln Boulevard y va a crear una precedencia para otros proyectos. Muchas personas en el vecindario de Oakland apenas están escuchando acerca de este hotel. La persona que está haciendo esto no ha hecho suficiente alcance. La vecindad, si la ciudad decide aprobar este proyecto, la pregunta es quién va a tener los beneficios o va a pagar las consecuencias. Gracias, ya terminó su tiempo. Gracias. Siguiente llamada. Por favor, apague su aparato. Por favor, apague su aparato. Número de teléfono 8485, diga su nombre y número de la agenda. Mi nombre es John Kevin. Yo represento a alguien de la. Espero mi tiempo hasta que se llame el artículo. Ya cuando terminemos el comentario público, vamos a tomar el artículo 20 individualmente. Sí, estamos hablando del 20. Entonces, ¿usted es un miembro del público regular o usted es un representante del aplicante o la persona que está apelando? Soy un representante. Lo que vamos a hacer, no vamos a tomar ahorita. Usted va a tener otro periodo más largo cuando abramos nuevamente, cuando abramos los comentarios estos después, específicamente solo en ese artículo, más después en la junta. Gracias. Siguiente llamada. Persona con número de teléfono 9195. Digo su nombre y número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con número de teléfono 9195. Diga su nombre y número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con el número de teléfono 9195, diga su nombre, el número de la agenda que desea hablar. Persona llamando con el número 3766, diga su nombre, el número de la agenda que desea comentar. Persona llamando con número del teléfono 3766, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. Sí, mi nombre es Paul Brico. Quiero hablar acerca del artículo 20. Siga. Yo soy residente de 30 años de Venice. Estoy viviendo en el vecindario de Oakland, menos de 2 cuadras del proyecto. Y opero mi negocio en el Woodward Circle y apoyo el proyecto por los últimos 8 años y noto de que la oposición no vive en nuestra vecindad, no viven en Oakwood. Las personas que han comentado el lado opuesto, el proyecto ha hecho bastantes cosas en contrario del departamento. Ha sido constantemente alcance a la comunidad. Yo he ido varias veces
ha sido aprobado por el concilio vecinal de Venice y conforma con los códigos. Estoy de acuerdo con otra persona que está llamando. Esto se necesita especialmente después de la pandemia. Necesitamos los trabajos que él va a proveer en el hotel y si va a disminuir las viviendas del mercado negro, conocido como Airbnb en sus siglas en inglés. Gracias. Persona llamando como 6963. Diga su nombre y qué número de la agenda quiere hablar. ¿Está ahí? ¿Qué número de la agenda desea hablar? Comentario público general. Tiene un minuto, siga. Estoy aquí hablando acerca de la crisis de los indigentes. Es claro, para que asegurarnos de que toda persona indigente que esté en la calle y mientras que se reúnan los requisitos para limpiar las calles de un tiempo razonable, es para instituir sanciones y en campamentos en lotes vacíos. Estoy a favor de viviendas a bajo costo, pero las personas no están recibiendo la ayuda que necesitas mientras están esperando estas unidades y mientras esperamos la ciudad no está limpiando. Paso mucho de mi tiempo en el centro K-Town y yo prefiero que la ciudad ha estado empujando, pero es muy difícil cuando no puede caminar un block, cuando se está usted cayendo con la basura. También toma una videocámara. Yo sé que hay muchas crisis, pero desde antes de la pandemia y se necesita hacer la sanción para los encampamentos para hacer esta respuesta. Gracias. Siguiente llamada, persona llamando con 6068, diga el número de agenda que desea comentar. Persona llamando con número de teléfono 6068, diga su nombre y el número de la agenda que desea hablar. ¿Sí, eso es para mí? Sí, ¿qué número de la agenda desea hablar? En el artículo 20 y comentario público general tiene un minuto para cada uno. Sí, se me hace chistoso que todas estas personas que están apoyando han llamado primero, han tenido privilegios especiales. Nunca he visto nada así anteriormente cuando se llaman, pero el artículo 20 creo que es significativo que escuche la unión que está en contra del número 20. Estoy llamando del lado de oposición. Yo sé que hay muchas cosas chistosas, pero la mayoría de las personas están diciendo que son dueños de casa, dueños de negocio, lo que es fantástico para usted, Nuri, y otras personas que están en el concilio de las ciudades que son dueños de casa o son dueños de unidades que alquilan. Claro que es algo que van a apoyar, pero para muchas personas en Los Ángeles que no son dueños de casa, estarían en contra del proyecto. Ese es el ejemplo de cuál es el desarrollo que no tiene en cuenta la comunidad. Es un proyecto enmascarado sin ver los beneficios de la comunidad en viviendas a costo bajo. Tiene que negar el proyecto 75, 4 y 4 apartamentos. Los hoteles son comerciales. Entonces, ¿cómo estos 78 habitaciones de hotel toma sentido como un proyecto residencial? No toma sentido para nada. Si las llamadas, personas que están llamando, es de que no hay ubicaciones en Venice y está en termina en Airbnb. Para mi comentario general, quiero notar que el comité de presupuesto ayer, donde dijeron que hay miles de cientos de millones de dólares en el presupuesto, ¿por qué no empezamos con el artículo más grande del presupuesto, los contratos de LAPD?
abra esos contratos. No les tenga miedo. Digan su nombre, Hernández, matado por Jamie McBride, el papá. Así es como se discuten los contratos. Entonces usted está con la gente, si está negociando con el papá de un asesino de uno de sus constituyentes. No entiendo cómo eso está sucediendo. Cancele la renta, disminuye los fondos a la policía, el proyecto Room Key. Hay muchas habitaciones que no se han llenado. Me pregunto si a ustedes les importa. Gracias. Miembros, eso concluye comentario público. Señora secretaria, vamos a votar en los siguientes artículos. Número 1, 15 a 20 y 21 hasta 25. Disculpe, una vez lo 1, 15 a 19 y 21 a 25. Gracias, señora presidenta. Por favor, pase la votación. Blumenfield, sí. Barnen, sí. Buscaino, sí. Cedillo, sí. Harris Dawson, sí. Koretz. Krikorian, sí. Lee, sí. Martinez, sí. O'Farrell, sí. Price, sí. Rodríguez. Concejal Rodríguez. Rue, sí. Wesson, sí. Con 12 sí, estos artículos son adoptados. Miembros, vamos a seguir con el número 4, el señor Bonin. Para las llamadas que están hablando, esperando para número 20, vamos a regresar a hablar a 20. Simplemente tenemos que asegurarnos de que nos hagamos cargo de todos los otros asuntos. El número 4, voy a ser breve. Esos son de dos planes. No hemos escuchado mucho acerca de esto. Esto es el proyecto de apoyo a viviendas permanentes. Son 40 unidades que se van a hacer por el Comité de Viviendas para construir viviendas permanentes donde las viviendas son muy caras. Simplemente dos estrategias han sido exitosa, una escuchar, usar terreno público, y la ciudad aprobó Rose Avenue y Venice para usar hacer viviendas a bajo costo. Esta es otra acción donde Spy está usando sus oficinas, donde es un centro de varios días para darle vivienda a personas menores de 24 años de edad, y serían 40 unidades a bajo costo. Ha sido un poco un asunto contencioso llegar a ese punto. En un punto hubieron dos apelaciones y uno fue notable, y la arquidiócesis de Los Ángeles estaba preocupado porque la escuela estaba cerca, que felizmente les reporto que la arquidiócesis y las iglesias llegamos a un acuerdo con el proyecto de Venice Community Housing, y ahora están apoyando al proyecto. Apenas la semana anterior aprobamos fondos para viviendas para veteranos en Brentwood, y tenemos otros proyectos para viviendas en Westchester y Mar Vista. Muchas personas van a decir correctamente
que esta es una solución simple para las crisis que estamos pasando en las calles y que viviendas a bajo costo es caro y no se está haciendo lo más rápido posible. Y sí, sí es caro, pero es una solución para personas que no tienen vivienda y tiene que ser parte de múltiples estrategias. Algunos de los fondos que necesitamos para las otras estrategias de otras viviendas para quitar a la gente de la calle inmediatamente que no necesitan apoyo en vivienda. Me da gusto de que una de las apelaciones se llevó a cabo y me da gusto de ser parte de diferentes estrategias para quitar a las personas de las calles. Y el comité de PLUM está la recomendación que ha sido adjunto con otras condiciones adicionales. Vamos a tomar en votación el número 4. Blumenfeld, sí. Bonin, sí. Buscaino, sí. Cedillo. Concejal Cedillo, sí. Harris Dawson, sí. Koretz, sí. Kerkorian, sí. Lee, sí. Martinez, sí. O'Farrell. Concejal O'Farrell, sí. Disculpe, sí. Price, sí. Rodriguez. Brew, sí. Wesson, sí. Con 13 sí, este asunto es adoptado. Vamos al número 9. El señor O'Farrell y Kerkorian lo nombraron especial. Señor Kerkorian, tiene su moción de enmienda que ha sido circulando y el señor O'Farrell llamó esto como especial. ¿Tiene algo adicional que agregar? No, gracias. Con la enmienda estoy listo para seguir. Gracias al señor O'Farrell. Colegas, primero presidenta, gracias por haber llamado esto especial. Compañeros, quiero llamar la necesidad e importancia para programas de comida para las personas de la tercera edad en la ciudad de Los Ángeles. Según las encuestas, 65 para arriba, 80% son las muertes de COVID. El señor Kerkorian hizo el programa de ir a dejar comida como respuesta. Y también trajo restaurantes y también incluyó a compañías de taxi para unirse en esfuerzos y darle de comer a las personas más vulnerables dentro de nosotros. Aunque el programa exitosamente da comida a 20,000 personas de la tercera edad ahorita que sufren en la economía, el programa sigue lo que estamos explorando y sea el departamento elimine el programa. Tenemos que ver maneras como puede continuar en la ciudad un poco más tiempo. Como resultado, a personas que están ganando más de $24,900 anualmente son excluidos del programa, dejando a muchas personas de la tercera edad excluidos del programa y que no pueden tener acceso a la comida. La verdad es de que no tenemos una vacuna o tratamiento exitoso por mucho tiempo, pero es buena noticia que FEMA ha aplazado el programa hasta octubre 9, que se debería terminar a principios de septiembre. Ojalá FEMA lo extienda hasta diciembre, pero no hay ninguna garantía. La razón por la que el señor Kerkorian y yo mencionamos el programa es de que si FEMA no extienda el programa, que nosotros tengamos la oportunidad de mejorar el programa para las personas de la tercera edad y negocios locales.
donde hagamos un nuevo programa para poder seguir sirviendo a las personas de la tercera edad, nuestros padres, nuestros abuelos, que tal vez la salud dependa de ellos, dependa en un programa en entrega de comida como este, y podamos dar comida a esas miles de personas que quieren participar pero no pueden, y darles la ayuda a restaurantes locales. Yo creo que el señor Trejo, le quiero dar las gracias por haber dado fondos y su apoyo, y pido a los colegas que me apoyen. Gracias, señor O'Farrell. Señor Buscaino. Señor Buscaino, ¿quiere hablar acerca de este? Si puedo, gracias, señora presidenta. Quiero apoyar esta moción para extender el programa de comida para personas de la tercera edad, y junto con el señor Derek Dawson y CBA, hemos visto el impacto, habíamos visto los impactos de COVID-19 en marzo, a finales de marzo. Entonces, nosotros sentimos que iba a ser importante para apoyar a los negocios locales en apoyo a las personas de la tercera edad. Y quiero leer una carta de Christine y Rich, son residentes de San Pedro. Escribieron porque ambos, mi esposo y yo, estamos a riesgo de coronavirus, no solo por la edad, sino también por los problemas de salud crónicos que tenemos. Apreciamos de que ustedes estén preocupados por ir a comprar comida y preparar comida. Le damos las gracias a usted y a su oficina y a los restaurantes que han participado en este programa. Ha sido un gran alivio para nosotros durante estos tiempos difíciles para nosotros. Yo creo que Christine y Rich representan la mayoría de las personas de la tercera edad de Los Ángeles y otras personas que aprecian este programa de entrega de comida, pero a la misma vez sé que los restaurantes también están apreciando el hecho de que los estamos ayudando a ellos durante estos tiempos difíciles. Aprecio esta moción y que sea aplazada, y que sea aplazado el programa de entrega de comida a personas de la tercera edad. Vamos a preparar este artículo como fue enmendado. Pase de votación. Bloomfield, sí. Bonin, sí. Buscaino, sí. Cedillo. Concejal Cedillo. Harris Dawson, sí. Corretz, sí. Krikorian, sí. Lee, sí. Martínez, sí. O'Farrell, sí. Cedillo, sí. Gracias. Price, sí, también. Gracias. Rodríguez, sí. Rue, sí. Wesson, sí. Con 14 sí, este asunto fue adoptado como fue enmendado. Vamos al número 10. El señor Buscaino lo nombró especial. Gracias, presidenta. El artículo que está aquí enfrente de usted es de traer a los negocios de cerveza. Hay como 30 ubicaciones, y aunque se les permitió abrir bajo el estado, el condado sigue forzando de que esos lugares permanezcan cerrados. Hay varios en mi distrito y más que restaurantes donde los clientes pueden separarse seguramente. ¿Por qué es de que usted puede obtener mimosas pero no puede tomar una cerveza y tacos en un lugar brewery local? Muchos negocios están sufriendo, y sabemos que los supervisores al cruzar la calle están votando en una enmienda para que estos lugares permanezcan cerrados, pero este dinero se puede usar para otra cosa. Hay que permitirle a los lugares de cerveza que sigan abiertos.
y pido que voten sí en apoyo a esta moción. Señor O'Farrell. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Buscaino. En este muy importante, es importante notar de que los lugares breweries, como son conocidos sus siglas en inglés, reciben 13 mil millones al año. Como usted mencionó, la cantidad de lugares de cerveza, conocidas como breweries en inglés, es importante que restaurantes que parcialmente han abierto con asientos afuera, y etcétera, etcétera. Este es el tipo de los componentes que son críticos, que yo creo que es un sector que se ha ignorado en la economía. Yo creo que es importante, fantástico. Sabe que después de COVID y quedarse en casa, se siente muy bien estar en aire abierto a distancia y tomarse una cerveza fría. Yo apoyo esto y espero que el condado siga con su acción hecha por el supervisor. Gracias, señor Buscaino, y pido que voten sí. Miembros, esperen un momento. Escuchamos una gran explosión afuera. Estamos tratando de averiguar qué fue. Tenemos que tomar un receso de 5 minutos.
con 14 sís, este asunto es adoptado. Vamos a seguir al artículo número 14. Este fue enmendado por el señor Bannon. Señor Bannon, ¿quiere hablar acerca de este artículo o podemos votar como fue enmendado? Podemos votar como fue enmendado. Vamos a votar en el artículo número 14 como fue enmendado. Señora secretaria, tome votación. Bloomfield, sí. Bannon. Bannon, sí. Buscaino, sí. Cedillo. Sí. Harris Dawson. Sí. Correct. Krikorian. Sí. Lee. Sí. Martinez. Sí. O'Farrell. Sí. Price. Sí. Rodriguez. Sí. Rue. Sí. Wesson. Sí. Con 14 sís, este asunto es adoptado como fue enmendado. Miembros, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Tenemos que abrir las líneas telefónicas para votar en artículo 20 y tenemos que permitirle a que las personas vengan al personal administrativo venga para contestar preguntas. Vamos a tomar un receso y vamos a hablar acerca del artículo 20.
Pues estamos aquí de regreso en sesión. Vamos a regresar al artículo 20, que fue nombrado especial por el señor Bannon. Señor Bannon, ¿quiere hablar? Sí, gracias, señora presidenta. Antes de que hagamos la audiencia pública, colegas, escuchó la declaración acerca de comentario público general. Este es un proyecto propuesto en Abbot-Kinney Boulevard en Venice, que básicamente va a tomar un bloque entero y va a incluir un hotel y 4 unidades residenciales, un vecindario que sirve restaurantes y otras tiendas. Este proyecto tiene una gran historia. Primero escuché acerca de este proyecto cuando estaba con mi predecesor Rosenhall. Y como es el caso con muchos proyectos de desarrollos en proyectos en Venice, que ha tenido su controversia. Pero lo que voy a decir es de que cualquier proyecto que viene en el proceso de planes tiene un nivel de controversia y tiene gran oposición. Esta está en visual porque tiene una oposición, tiene un apoyo significativo de la comunidad. Ha hecho mucho alcance en la comunidad de Venice. Como ha escuchado, hay segmentos de la comunidad que se sienten que no han sido incluidos y quieren más inclusión. Es muy raro de hacer un 245, creo que en 7 años. Este solo ha sido el segundo que he hecho, si no estoy equivocado. Este ha tenido un número de circunstancias especiales en Venice. No solamente tiene el proyecto, pero también tiene el plan Venice Specific Plan. El hecho que está en la zona costal, que tiene criteria diferente en cómo se evalúan los proyectos. Y también como parte de ser parte de la zona costal, también hay una obligación de darle este uso de terreno a personas visitando y tener un hotel, como está indicado en esta área. Con el 245 le vamos a dar un nivel adicional de criteria. Hay unas personas que estaban molestos que había un 245 en pie. He leído cada apelación detalladamente, he escuchado todas las audiencias en las grabaciones, he leído la carta de determinación, incluyendo ciertas cosas. Una, el código de zona es una pesadilla. Nunca ha sido más evidente que en este caso para poder determinar qué es lo que aplica. Usted constantemente está en un enlace con otra sección de código emocional de 13 o 9 de 12.2.2.4. Es una pesadilla este asunto aquí. Vino acerca de unas cuantas preguntas de cómo es de que se lee el código de zonas. Uno, hubo una pelea que algunas personas dijeron que este proyecto no debe calificar como uso mixto y que sea que no sea de los beneficios de un proyecto de uso mixto. Todo es de una manera rara de cómo nuestras zonas de códigos define un hotel. En ciertas circunstancias definen hoteles como comercios. La mayor parte son definidos como residencial, son determinados residencial, hoteles, hosteles, como unidades de viviendas. Pero la mayor parte de los lugares son descritos como residencial y califican como residencial. También hay otras preocupaciones significativas, no acerca del Abbot-Kinney, sino de Electrical Side, con el impacto del estacionamiento y cómo va a ser el impacto en el tráfico. Considerando todo eso, estaba preparando el día de hoy para recomendar que se apruebe el proyecto con un presupuesto, con muchas condiciones que habían sido aprobadas y otras condiciones adicionales. También, mientras que el proyecto, como es un hotel, no es sujeto a la cantidad de dinero, el aplicante que estaba dispuesto a pagar el dinero que se le da la multa por pagado dos veces, incluyendo otras cosas.
se nos ha informado por la oficina del abogado de la ciudad que la cantidad y las condiciones propuestas para hacer que funcione este trabajo, este proyecto para Venice, es muy largo y extensivo para que nosotros lo podamos considerar el día de hoy sin que haya ninguna notificación por adelantado al público, por avance, en particularmente las personas haciendo las apelaciones. El abogado de la ciudad sugirió y puede agregar la sugerencia del abogado es va a retirar la moción el día de hoy que aprobaría con condiciones y en vez para que el proyecto sea aprobado con las condiciones de manera adecuada que sea remitido. Ordenamos que sea remitido a la condición del área de planes, donde estas condiciones pueden ser adjuntas. Y espero que APC pueda hacer eso rápidamente con esas condiciones y para que se llegue a una resolución. Última, esa sería mi moción. Señor abogado, ¿hay algo que quiera agregar? No pienso que usted está en lo correcto en la cantidad de condiciones, son extensas y complejas. Y aprecio y entiendo que hemos tenido a las personas, apelaciones y al público en las líneas de teléfono por mucho tiempo y bajo la ley de Brown. Y para ser justos, esto tiene que ser fuera en el público por más tiempo para que ellos puedan leerlo y digerirlo antes de tomar acción en esto. Yo creo que está en lo correcto que ya estamos al límite de plazo de tiempo y que hay que remitirlo y mandarlo a la unidad de APC. Obviamente hay personas que van a estar a favor y otras personas que se van a frustrar con esta acción porque hemos trabajado con el proceso con la comunidad por mucho tiempo, pero es importante de que lleguemos a una resolución rápidamente. Su consejo es de que cualquier aprobación el día de hoy con las condiciones el día de hoy probablemente no hubiera sido para que el proyecto sea correctamente la manera apropiada es de que regrese a APC. El interés de llegar a una decisión final, me pregunto si el departamento de planes puede decir qué tan rápido puede regresar al departamento de APC. No creo que tenemos al departamento de planes aquí. No sé si están en línea. Sí, el departamento de planes están disponibles para preguntas. Creo que ya se han unido a nuestra junta. Señor Ponen, ¿tiene preguntas? Quiero que el departamento de planes me diga qué tan rápidamente pueden tener esto enfrente del comisionado de planes. Personal, si es Julian o... Tenemos que revisar nuestros calendarios, pero también tenemos que considerar los requisitos de aviso para la siguiente audiencia. Sí, claro, lo queremos poner en la oportunidad de estar disponible lo más pronto posible, pero podemos dar la fecha de la audiencia también. Bueno, primero que nada, tenemos una moción para... renunciar y que sea remitido. Tenemos que tener alguien que lo respalde. Yo lo respaldo. Gracias, señor Carretz. Lo que estamos haciendo es estamos terminando el proceso. De manera estamos empezando nuevamente. No tenemos que seguir con la audiencia escuchando de parte de la persona que está apelando y del público. Ojalá y nos dé una respuesta el departamento de planes y podemos votar en la moción que se ha hecho de que esto sea remitido y aprecio la paciencia del público y de las personas apelando. Sé que han estado en el teléfono por mucho tiempo y estoy de acuerdo con el señor Van en que este es un transcurso necesario. Quiero notar mientras estamos esperando a la respuesta. Bueno, muchas de las condiciones que fueron enfrente de nosotros el día de nosotros fueron impuestas por el LAPC. Hubieron otras condiciones que parte de la acción del concilio es de que el aplicante, el señor Abrams, había acordado
a estar disponible y entusiásticamente dar dinero para unidades de bajo costo, que es un programa local, en crear trabajos en el hotel y otras medidas de seguridad que iba a poner en pie para proteger a la comunidad del impacto de tráfico, y que iban a dar un sistema de estacionamiento automático y a precio al extento de que él estaba dispuesto a ser parte de esto para incluir a la comunidad. Esta es Juliet O con los planes de la ciudad. La siguiente audiencia sería octubre 21 con el departamento de West LA. Esta es la siguiente junta APC. Es la siguiente disponible donde podemos acomodar el aviso de 24 días. Y aunque anteriormente ha estado frente al departamento de APC, todavía necesita el aviso de 24 días. Quiero pedir el consejo al abogado si necesitamos redar el aviso como normalmente se hace. Entonces, sí. Bien. Gracias, señora presidenta. Entonces, tenemos una moción y el señor Koretz lo respalda. Entonces, podemos votar. Vamos a tomar votación en este artículo. Señora secretaria, por favor, pase votación. Blumenfield. Blumenfield, sí. Bonin. Bonin, sí. Buscaino, sí. Cedillo, sí. Harris Dawson, sí. Koretz, sí. Krikorian. Concejal Krikorian, sí. Lee, sí. Martinez, sí. O'Farrell, sí. Price, sí. Rodriguez, sí. Rue, sí. Wesson. Wesson, sí. Con 14 sís, esta moción es adoptada. Señora secretaria, ¿qué sigue? Señora presidente, la secretaria tiene 3 mociones verbales para leer, para que consten actas. Primero es una moción introducida por el concejal Bonin, referido como el Comité de Seguridad Pública, relacionada al Departamento de Manejos de Emergencia, el analista oficial administrativo, Departamento de Parques, Departamentos de Servicios Generales, Departamento de Biblioteca, los servicios de indigentes de Los Ángeles, para construir un plan para un aumento significativo, por lo menos un plan por comunidad, en términos de un centro de alivio y refugio. ¿Hay alguien que respalda esta moción de seguridad pública? Yo la respaldo. Está respaldado por el señor Koretz. Siguiente es una moción introducida por el concejal Bonner, referido al plan y el uso de terreno relativo a la iniciación de consideración de el primera iglesia bautista, 671, 685 y 686, 688. East Winster Avenue en Venice, California, que sea declarado un monumento histórico cultural, y para pedir para que se repare y que se revise y considere la aplicación hecha por el comisionado de culturas. Creo que el señor Harris Dawson iba a presentar esta moción. Señor Harris Dawson, ¿puede confirmar eso? Lo estoy confirmando. Gracias. Siguiente. ¿Hay alguien que respalde esta moción? La respaldo. El señor Krikorian la respalda. Gracias. Y la última moción verbal es una moción introducida por la concejal Rodríguez,
para referir al concilio para dar fondos y servicios en conexión a iluminar City Hall para conmemorar la celebración de la ciudad de El Grito Dolores el septiembre 15 a septiembre 16, 2020. ¿Alguien respalda esta moción? Yo la respaldo. Gracias, señora presidenta. ¿Te hay otros? No, eso es todo. Señor Cedillo, para una moción verbal. Señor, sería... Gracias. Tengo problemas con el sistema el día de hoy. Ayer, la Corte de Apelaciones Circuito Nuevo afirmó la discreción de Trump que determinó TPS de Servicios de Protección. Es el servicio que ha estado existiendo por décadas. Es un programa que este país debe de sentir orgulloso en crear un lugar seguro para países que han sufrido desastres tumultuosos, huracanes, terremotos o desastres que obligan a las personas a abandonar su tierra. Los Ángeles alberga a la población más grande de El Salvador, de San Salvador y nicaragüenses. Es un lugar donde este cambio va a tener un impacto tremendo, va a dividir familias. Estas son familias que han estado aquí por más de dos décadas y que ahora tienen que tomar decisiones si regresan a su país con sus hijos americanos o si regresan sin sus hijos o si no regresan y toman el estatus nuevo de no ser documentado. Son personas que siguen las normas, juegan por las normas y no hay ninguna otra razón de tener otro ejemplo de las prácticas de la administración de Trump, como él trata de hacer todo político, cualquier comunidad vulnerable que existe dentro de nuestro país. Dicho eso, estamos trabajando con Salaf y con concejal Romero. Quiero leer lo siguiente. Por eso que se ha resuelto con la concurrencia del alcalde que la ciudad de Los Ángeles incluye en este año 2019-2020 un programa federal para en apoyo a cualquier legislatura federal o que niegue la decisión de la Corte de Apelaciones para terminar el programa de TPS para los países y que ha dado la luz verde para sacar a más de 300,000 personas de El Salvador, Nicaragua, Sudán al terminar el programa de TPS, lo cual han disfrutado por más de dos décadas. Y resolvemos para apoyar el acto de apoyo y sueños para dar una residencia permanente antes de que venga otra ola de separación de familias. Lo respaldó. Y como haber hecho esa parte de ese trabajo hace como 20 años, yo me siento yo lo apoyo. Eso fue resbalado por la señora Rodríguez, algún otro señor Cedillo. Eso es todo, señora presidente. Gracias, señor Uro. Gracias, señora presidenta. Quiero introducir, muevo de que el concilio instruya al Departamento de Planes de Ciudades, de Planes y de Construcción y Seguridad que preparen una ordenanza para suspender toda la construcción, lo cual no es necesaria para la provisión de dar agua y que vean que paren la demolición o cualquier otro permiso para propiedades que sean ubicadas en el lado hillside y lados de zonas que tienen alto peligro a incendios hasta 2020, donde está el punto, y que sean servicios a las calles donde hay puntos de egress y calles substandards y otras propiedades ubicadas en el lado de los cerros, donde se
tarde más de 7 minutos o más para que los primeros auxilios lleguen ahí, respaldado por el señor Corretz. ¿Algún otro señor Rue? No, señor Buscaino. Señor Buscaino, tiene una moción verbal. Gracias, señora presidenta. El Departamento de Seguridad de Construcción y Seguridad da ordenanzas de problemas de dueños de propiedades que no son responsables de mantener la propiedad, que se den multas para que cumplan. Pido que el abogado de la ciudad, con el apoyo del Departamento de Construcción y Seguridad, que notifique a dueños de propiedad e instituciones financieras que les den advertencia por escrito bajo ANC 918904, y que sean sujetos a multas o que sean cargos en su contra, en contra de una propiedad, si no toman acción para corregir el estatus de la propiedad. Y también ordeno que el departamento se pida que reporten con recomendaciones los recursos necesarios para empezar las multas de LAMC 91.8904, que no son corregidas antes de la fecha de plazo límite de la orden ADAS. El señor O'Farrell lo respalda. Y el señor Corretz. Disculpe, ¿quién lo está respaldando? El señor Corretz lo está co-representando el señor O'Farrell y respaldado por el señor Corretz. ¿Algún otro? No, gracias, señor Corretz. Gracias, señora presidenta. Solo tengo una moción. Es de hacer una cláusula de que el concilio instruya al Departamento de Construcción y Seguridad que haga un reporte con las recomendaciones relacionadas a los códigos seccional municipal 91.06.4.3 de estructuras no terminadas o edificios no terminados. Es un peligro. No, es de que hay muchos proyectos de desarrollo no terminados a través de la ciudad. En unos instantes, más de 8 años, los proyectos se ven feos y ha estado molestando a los dueños de propiedad en esas residencias, y a veces se refieren como un bono de compleción donde se les da un límite de tiempo para terminar el proyecto. Yo lo respaldo. El señor Rue lo respalda. Señor Blumenfeld. Gracias. Tengo dos mociones. La primera trata con la calidad de aire. Hemos tenido la peor calidad de aire dado a los incendios recientemente. La realidad es dado a cambio de clima y va a continuar. Vamos a tener que tener un sistema claro cómo vamos a lidiar con esto. La cláusula es, pido que el concilio le instruya al Departamento de Emergencia, el Departamento de Servicios Generales y de Parques, que preparen un plan y protocolos cómo abrir lugares de la ciudad durante tiempos de que el aire de calidad está peligroso. También pido que el concilio pida al Departamento de Manejo de Emergencias y la Autoridad de Indigentes y Autoridad de Parques que preparen un reporte con las recomendaciones que sitios adicionales de la ciudad se pueden abrir para darle servicio a las personas indigentes, y si pueden expandir las horas, y también explorar patrocinios privados para poder resolver este asunto. Yo lo respaldo. La señora Rodríguez lo respalda. ¿Algún otro, señor Blumenfeld? Sí, uno más. Esto es la idea con relacionado a COVID, pero específicamente relaciona al distrito de grado 12 que van a abrir y todos los asuntos que eso está causando con
la inigualdad de tener acceso a tecnología y tratar de averiguar cómo vamos a regresar a nuestros niños. He pedido de que el Departamento de Salud se le pida que reporte al concilio en un mapa en cómo se van a abrir las escuelas, incluyendo la justificación científica en atrasar que se abran las escuelas hasta noviembre. Y creo que el señor Harris Dawson lo iba a respaldar. Señor Harris Dawson, ¿puede confirmar que va a respaldar? Sí, confirmo que lo respaldó. ¿Algún otro miembro? Señora secretaria, ¿qué más? ¿Tiene mociones para referir algún anuncio, señora Rodríguez? Gracias, señora presidenta y colegas. Entonces, el día de hoy marca el inicio de el orgullo hispano. Como sabe, muchas de nuestras celebraciones han sido paradas por COVID-19, pero típicamente el día de hoy, el 15 de cada septiembre, tenemos una celebración grande honorando y conmemorando la tradición de celebrar el grito de Dolores, la celebración de la independencia de México. Mientras hubiera sido un poco más fácil, claro, de no hacer esto dado a los problemas que tenemos por la pandemia, quiero celebrar y darle gracias a mi equipo, Felicia Orozco, Tranley y Rocío Hernández. Ellos han trabajado de una manera tremenda para ayudarnos a celebrar y continuar con la celebración de una manera significativa que es segura, que podemos honrar nuestra comunidad y todo lo que se merece ser celebrado durante estos tiempos difíciles. El día de hoy, en la noche, vamos a tener el grito, pero va a ser por televisión, o va a ser un teletón que vamos a reunir fondos para las personas que han sido impactados mayormente por la pandemia, que han sido afectados. Yo sé que la población latina ha sido impactado, los que no tienen el estatus inmigratorio que les da la oportunidad de tener acceso a programas federales y del estado han sido impactados aún más. Entonces, el día de hoy y durante el transcurso de herencia hispana latino, vamos a hacer el apoyo a Cielo, que es una organización no lucrativa que tiene fondos para personas no documentadas indígenas. Y me siento orgullosa, pero me siento más orgullosa de todas las personas que se han unido en apoyo a crear estos fondos críticos, pero para continuar también esta tradición muy importante en celebrar el grito y empezar la herencia latina de este mes. Somos la población más grande fuera de la Ciudad de México. Ha sido fantástico ver cómo todos se han unido para y hacer los cambios en la manera que tradicionalmente hemos celebrado anteriormente. Canal 4 y Telemundo van a televisar en las redes sociales y páginas de internet. También les quiero animar que nos se unan a www.elgrito2020.com. Puede dar su contribución a la organización El Cielo y también puede ver todas las personas que van a tocar, que incluyen los Tucanes de Tijuana, que son otras personas locales de Santa Cecilia, Ostamatli y muchas otras personas. Y les quiero dar a mis colegas Gil Cedillo, a la señora Martínez y el alcalde por haber ayudado a asegurarnos de que sigamos con esta tradición al honorar el grito con reactuar la ceremonia civil que este año se va a llevar a cabo en la Placita Olvera. Se ve muy bonito, todo ha salido muy bien. Quiero invitar a todos los angelinos y todas las personas que están viendo que por favor se unan a nosotros. Empieza esta tarde a las 6:30 con un
pre-show, tenemos gran música y a las 7 va a empezar el programa con todo el entretenimiento y otros segmentos. Nuevamente www.elgrito2020.com y gracias colegas, espero que se puedan unir con nosotros esta tarde. Gracias señora Rodríguez y gracias por habernos incluido en esta celebración. Si alguien lo puede hacer, esta celebración durante COVID es usted y su personal. Felicidades por todo su gran trabajo. Señor Cedillo, ¿tiene un anuncio? Sí, tengo un anuncio muy importante, pero antes de hacer esto, quiero comendar a Mónica por su liderazgo y su visión en este asunto, y fácilmente nos hubiéramos podido olvidar de este evento. O si hubiéramos hecho lo contrario y tener un evento en persona, como vemos el presidente, que muchas personas iban a participar, pero iba a impactar negativamente a la comunidad. Pero hicimos más que eso, vimos los retos que estaban enfrente de nosotros. Y Mónica, con todo mi respeto, la felicito por su visión y haber creado todo esto, y también con su personal. No podemos hacer nada sin su personal, y su personal ha sido, es un personal de profesionales. Es como si han estado haciendo esto todas sus vidas y tienen grandes carreras en la industria. Si deciden ser parte de la producción, no les den ninguna idea. Sí, son buenas ideas también, y los felicito por esta noche. Espero ver esta noche, y a cualquier persona que quiere unirse los invito, están bienvenidos. Y todos ustedes saben mi historial, mi padre vino del norte de México y se vino y quedó en Barstow. Mi mamá también vino y se hospedó en Barstow, California. Entonces mis raíces están en Barstow y tengo muchas grandes memorias. Cuando mi familia se mudaron a los años 50 a Los Ángeles, mi mamá vino, claro, con sus hermanos y mi tía Margaret. Y tengo grandes memorias de visitando a mi tío y a mi tío. Es particularmente cuando era su cumpleaños, porque mi tía horneaba pastelitos y muchos panecitos que mi casa nos hacían. Es una mujer brillante, muy inteligente. Es una alegría estar alrededor de ella. El día de hoy es el cumpleaños de ella y quiero asegurarme de que mencione a mi tía Margaret y a mis primos Sharon y Danny para celebrar la gran vida que ha sido de mi tía Margaret y ser parte de la familia. Feliz cumpleaños. Gracias, señor Cedillo. Miembros, ¿hay algún otro anuncio? Tengo un pequeño anuncio. El Comité de Bien Ambiente y de Justicia se va a reunir a 1:30 el día de hoy. Nuestra junta es a 1:30. ¿Hay alguna moción de clausura? Como no veo ninguna, nuestra junta ha terminado. Gracias.